todos, yo soy Vanessa y esto se llama Mi Portafolio Bipolar. Al fin estoy de regreso, no se imaginan qué feliz estoy de estar sentada en esta silla hablando con ustedes. Y para los que no me siguen por mis redes sociales, ¿por qué no me siguen por mis redes sociales? Les voy a dar chance para que me sigan, arroba mi porta bipolar. Y mientras tanto les voy a explicar por qué estuve ausente de YouTube. Mis equipos colapsaron, dijeron no puedo más. Aquel que dijo que todo lo que pasa, pasa por algo bueno, tenía mucha razón, porque este break forzado sirvió para que surgiera algo nuevo. Y es que ahora mi portafolio bipolar va a ser parte de la Mega de Toronto. Yo estoy más impresionada. Esto es bastante raro para mí decir esto, porque mi único contacto con la radio fue cuando me invitaron para ser entrevistada en el programa de Luis Chatén, que transmitía a través de la Mega Estación, que es una emisora radial en Venezuela muy popular. Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando sonó el teléfono y supe que era la productora del programa, yo me metí debajo de la cama, tiré el teléfono y me hice la loca. Pero el teléfono seguía sonando y no me quedó otra que enfrentar mis miedos, atender el teléfono, aceptar la invitación, presentarme a la hora que me dijeron, en el sitio que me dijeron, y pasar toda la entrevista callada respondiendo las preguntas en monosílabos. Sí, no, sí, sí, no sé, quizás. Sinceramente la entrevista fue algo bochornosa, pero yo salí de mi entrevista con la frente en alto, agarré un avión y emigré a un país bien lejos para que nadie se acordara de mí. Estar comunicándoles esto hoy lo que me dice es que hagas lo que hagas, así emigres, tu pasado te acompañará. Para sintonizar la Mega de Toronto pueden hacerlo a través de los dispositivos iOS y Android. También está disponible en TuneIn como la Mega de Toronto. Si quieren seguirlos por las redes sociales lo pueden hacer a través de arroba la Mega de Toronto. Igualmente pueden ingresar a la página web lamegadetoronto.com. Y para escuchar mi portafolio bipolar lo pueden hacer todos los días. Todos los días. O sea, todos los días. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 9 de la noche. Igualmente los sábados a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Y para rematar los domingos a las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. O sea, para rato pues, para rato. De más está decirles que se tienen que suscribir al canal porque tengo muchos videos y ahora sí, no hay quien me pare. Solamente los virus. Y si no se suscriben, no se van a enterar. Así que dale click a suscribir y sígueme por las redes sociales @miportabipolar. Los espero, chao.